Hola, hoy vamos a reseñar algo que definitivamente ya era hora que lo trajera a este canal. Hablo del robot autónomo iLife V5S Pro. Un robot que en efecto te limpia la casa. Bien, antes de comenzar con este unboxing del iLife V5S Pro, vaya que nombre tan largo, voy a decirles que ese robot está disponible a un mega ultra descuento si introduces este código especial que se encontrará en la descripción. Así que ve, echarle un vistazo para ver qué precio de locura tiene este robot. Te digo que vas a tirar a tu chacha con la ventana, así te digo todo. Bien, vamos a comenzar con este desempaquetado. Primeramente tengo que decir que ese robot viene con una caja con unas dimensiones bastante considerables. Dentro de ella vamos a encontrar el robot sumamente protegido para golpes de transporte y demás. Y voy a mostrar actualmente todos los accesorios que vienen en este pack, ya que tengo que decir, son demasiados. Dentro de la caja nos encontraremos con una base de carga, dos cepillos laterales de recambio, un depósito especial para agua, una pieza que se acopla para limpieza en húmedo, dos paños y un cepillo para limpiar los filtros. Además también tenemos un mando a distancia con pilas incluidas, que es un puntazo, una guía de inicio rápido en castellano y también instrucciones completas en inglés. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Bien, ha llegado la hora de poner a prueba a este pequeño robot. Vamos a ver de qué es capaz. En concreto, el iLife V5S Pro incluye tres modos de limpieza. Primeramente está el automático, que se activa por defecto. El modo Spot, que te permite limpiar un área concreta que esté sucia con una trayectoria en modo espiral. Y el modo Bordes, para limpiar las zonas cercanas a una pared. Cabe decir que los dos últimos solamente se pueden activar con el mando a distancia que viene incluido. Además que también podemos pedir al robot que vuelva a la base y con eso puedes decir que empiece a limpiar dentro de X tiempo. Y sí, esta última me llamó bastante la atención porque solamente programando una hora en el control remoto, el robot ya tiene la idea que tiene que aspirar, trapear una hora determinada y acto seguido el robot tiene que volver a su base. Vaya, esta tecnología sí que está muy chida la verdad. Por último, vamos a tener también un modo fregado, ya que además del depósito que viene para polvo normal, también se incluye un depósito de agua y un accesorio que se coloca en la parte inferior para limpieza en húmedo. Pero eso sí, en la práctica, este accesorio es bastante incómodo de colocar y sobre todo de retirar, ya que eso tiene que ir encajado a presión, así que yo tampoco he notado demasiados resultados de limpieza destacables, ya que en ocasiones sueltan agua, en otras no y tampoco retiran las manchas, así que yo no diría que este robot está hecho para limpieza de trapear, yo se los digo, He realizado varios tests y esto es todo lo que he podido obtener de las habitaciones que ha limpiado este pequeño autónomo. Increíble, ¿verdad? La verdad es que es asombrosa la cantidad de porquería que este iLife puede recoger. Y lo mejor de todo, que es muy simple su limpieza. Únicamente abres la tapa, retiras en compartimiento, limpias el filtro del exceso de polvo y ya puedes tirar todo lo que se ha recogido en un bote o bolsa. Respecto a la batería, lo cierto es que su autonomía me ha sorprendido gratamente. El V5 Pro ha alcanzado más o menos las 2 horas que prometen sus especificaciones técnicas, así que pues estoy más que contento. Pero vamos a ver, en definitiva, ¿vale la pena el iLife V5S Pro? Pues bien, este robot aspirador de iLife es una alternativa a considerar, sobre todo si no has tenido un robot así, pero tampoco vas a exigirle demasiado y no quieres gastarte tampoco demasiado dinero. Sin embargo, si tu mansión es muy demasiado grande y tienes demasiados obstáculos o alfombras, quizá lo mejor es optar por un modelo un poco más avanzado de otras marcas, pero eso sí, a precios muchísimo más caros. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Comenta qué te ha parecido este robot, si te lo comprarías, si no te lo comprarías. Así que, por favor, deja aquí tu super mega archi recontra me gusta. Por favor, comenta, como ya dije, qué te ha parecido. Y también suscríbete al canal si no lo has hecho. Yo me despido, yo soy Toshotech y ustedes son personas. Y nos vemos hasta la siguiente. ¡Hasta otra!